A Petro le advirtieron sobre el escándalo de corrupción en UNGRE. Un militante de la Colombia Humana envió una carta al presidente con 8 carpetas que evidencian sobre presuntas actuaciones ilegales del ex subdirector Sneider Pinilla. Meses antes de que estallara uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno, al presidente Gustavo Petro le advirtieron mediante una carta lo que estaba sucediendo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE. Según reveló el columnista Joel Ackerman en la revista Cambio, David Parra Rondón, militante de la Colombia Humana, envió una misiva a la presidencia con los detalles del papel que estaba desempeñando Sneider Pinilla, entonces subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos, UNGRE, en un presunto entramado de corrupción, coimas, favores políticos e irregularidades en la contratación de proyectos urgentes para el país como los carrotanques para llevar agua a la Guajira, las ollas comunitarias para atender el hambre de poblaciones vulnerables o los arreglos del dique en La Mojana. Este escándalo produjo hasta ahora la salida de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, acusada por Pinilla de haber llevado coimas al presidente del Senado, Iván Name, para supuestamente aprobar las reformas del gobierno en el legislativo. Pinilla también dijo que las coimas iban dirigidas para el presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, con quien se habría reunido en su apartamento para presuntamente acordar el pago de las prebendas. Y no fue sino hasta el viernes pasado, desde Ayapel en La Mojana, que el presidente Petro hizo un mea culpa. En la rapidez se robaron la plata y fue una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo López en la UNGRE. Según la denuncia de Ackerman, después de las elecciones regionales a principios de noviembre de 2023, el activista Parra Rondón, enlace político de Colombia Humana en el municipio de Sabana de Torres, Santander, donde Pinilla fue alcalde, apoyado por el Plan Aguilar, radicó una queja ante la Procuraduría y una denuncia en la Fiscalía por la participación en política de Pinilla como funcionario. Horas después, el jefe de Estado habría sido advertido con una carta que contenía evidencias de las actuaciones de Pinilla, documentadas con 8 carpetas de anexos de contratos, y sugería que el exfuncionario estaría inmerso en varios delitos. No me queda más que pedir y rogar a nuestro presidente, señor Gustavo Petro Urrego, que por favor remuevan lo más pronto posible al señor Sneider Pinilla del cargo donde lo tienen ubicado como subdirector para el manejo de desastres, dado que a diario nos cuestionan en nuestro municipio porque nos dicen que el presidente Petro, tanto que critica la corrupción y hoy en día nombró a una persona que solo nos dejó fue desastres y que él mismo se ha hecho el de la vista gorda, dice la carta revelada por el columnista Ackerman. El denunciante David Parra obtuvo 2 respuestas. Una de las congresistas del Pacto Histórico, María José Pizarro, el 20 de noviembre de 2023, que copió las denuncias a la Procuraduría. La segunda respuesta llegó hasta 4 meses después, un 1 de marzo de 2024, pocos días antes de que estallara el escándalo en la UNGRE. Esta unidad administrativa acusa recibo de requerimiento de información indicada en el asunto, en la cual se visita, primero, al señor Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente de Colombia, que revise detalladamente cada uno de los contratos o recursos públicos que vayan a salir de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, para así evitar posibles actos de corrupción en el gobierno del cambio. Lo insólito es que la respuesta por parte de la UNGRE, según la columna, está firmada por el propio Pinilla. Petro dice que no recibió la carta. Tras conocerse esta denuncia, el presidente Petro negó haber recibido la carta y las carpetas enviadas por Parra. En su cuenta de X dijo, debió el periodista averiguar si la carta que me enviaron llegó a su destino, pero a veces es mejor el ataque que la verdad. En mi vida había escuchado del señor Sneider hasta que supimos del desfalco y saqué de su cargo a Olmedo. Pero me sirve su artículo para mirar qué trámite surtió la carta y quién no me la entregó. Una denuncia tan grave de un funcionario actualmente ameritaba que se procediera y se avisara al presidente.
Este episodio recuerda el caso de Luis Gómez Pimienta, ex miembro del M-19 y designado por el presidente Petro como gerente especial para La Guajira. Gómez renunció a su cargo a finales de 2023, argumentando diferencias sobre lo que estaba sucediendo en el pacto histórico. Está hoy confirmado por seguidores dispersos en una decena de nombres, siglas y avales, quienes estimulan las contradicciones y los conducen a la derrota política, dijo en su momento.